Ok, yo acabo de caer en cuenta de que al grabar y grabar y nunca reproducir lo que yo grabé, no estaba grabando nada. Es decir, grababa el video pero no audio. Esto no tiene audio, y veo que es de ayer. Dijo déjame ver hasta cu desde cuándo se está dando este fenómeno. Y voy por, por mayo, y todavía aquí, Recapitula. bueno, aquí sí se escucha. Pero todavía aquí donde le di no, y no sé. Ah, sí, se oye, coño, ahora me va a se quedar mal. En fin, que como más o menos por aquí la vaina por aquí ya en mayo no se escuchaba. Eh, no voy a decirlo siendo por eso, da igual a todo nadie lo ve, pero me quedo con ellos en imagen para por lo menos verlos en el futuro y ver el análisis. El día de ayer fue un día muy duro para mí, porque yo tuve la dirección correcta todo el tiempo, desde el día anterior, eh, que era la dirección alcista, basándome en un análisis en macro de 4 horas, que vemos que hay un fractal alcista que marca desde aquí punto mínimo hasta el punto máximo este es el fractal alcista que se forma un movimiento fuerte digamos no el precio tiene que buscar liquidez en el 80% en el 62% donde sea para luego despegar y superar su último high es la teoría pero sabemos que el precio se mueve con fractales dentro de fractales es decir un fractal alcista una tendencia alcista no otro fractal que supera el anterior y luego viene el precio y baja eh, Sube un poco, luego aquí te crea otro fractal, esto es como un movimiento fuerte, aquí viene, busca un descuento en este mismo fractal para superarlo a sí mismo, ¿no? Vuelve y lo hace y ahí finalmente te supera este fractal alcista, entonces, esto es un movimiento completo, esto es otro movimiento completo, vamos a ponerlo mejor aquí. Y esto es otro movimiento completo, si se quiere ver así. ¿Se entiende? Lo único que ya no es un movimiento fuerte como tal. Entonces, el mercado, aquí básicamente lo que estaba haciendo, si lo vemos en una hora, lo vemos mejor, es que dio este fractal y yo sabía que iba a tener que superarlo. Pero mientras tanto, el mercado ya me había dado otro fractal bajista en este punto. Porque esto, esto fue un señor movimiento en un solo día. Incluso fue más fuerte que todos estos movimientos desencadenados lentamente. No sé qué sucede. Puede ser, tú dices dentro de ti como trader, que este fractal busque un descuento para luego superarse a sí mismo. Lo que hizo fue que hizo un low exactamente igual en el mismo punto. Y cuando tengo los iguales, me doy cuenta o oh, voy apuesto a que el precio va a comerse los lows iguales siempre, porque me lo ha enseñado la experiencia. ¿Sabes lo que te digo? Entonces yo que tenía dirección alcista, viendo que el mercado me dio este fractal, dije, le voy a sacar provecho al bajista para que vuelva a buscar aquí otro descuento y luego al alcista para que se lo lleve. ¿Sabes? Entonces tenía la orden de compra, abrí un montón de órdenes con este ruido de aquí adentro que me arrepiento de haberlo hecho. Eh, perdí la mitad, gané la mitad de esas órdenes al final. Me fui igual que como entré en esas órdenes de ruido. Y luego abrió la orden grande de compra. La abrí aquí. Y el precio iba subiendo. Y como en 1111 más o menos. Perdón. En 4111 más o menos aquí. Eh, cerré mi posición. Es decir, yo cerré la posición. Desde aquí. Joder, hasta aquí. Llevándome, qué sé yo. ¿Cuánto pone ahí? Eh, 38 puntos. 38 dólares de diferencia. Cuando pude haberme llevado nada más y nada menos que 116. Y mi take profit estaba yo creo que en los años iguales. Así que eh, me hubiera llevado 92. Yo sé que yo me gané 100 dólares con esa operación. 96, 98. Y pude haberme ganado explícitamente eh, 146 que era lo que me ponía el take profit. Además, aquí lo tengo. Miren, esto fue el día de ayer. El primer día fue el día primero, míralo aquí. El día primero fue este, tuve dos ventas que me fueron mal y luego dije, "Coño, va a buscar el descuento más arriba en el fractal mayor", que me doy cuenta de que es mejor ir a los fractales mayores que a los menores, porque los menores tienen menor fuerza y y miren, el profit Profit al final de ese día me fui en profit. Luego llegué el día de ayer, me ganó estas dos operaciones. Esta era una que casi la pierdo. Estas dos eran dos operaciones que casi las pierdo y las cerré para no perder. Luego, estas dos ventas, teniendo una orden de compra abierta, abrí dos ventas porque pensaba que el precio iba a respetar este fractal bajista. Creo que fue este, no este fractal bajista para llegar aquí. Eso fue lo que pensé, pero no. No, 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 no. El precio no respetó este fractal bajista. Eh, y esas dos ventas me tocaron el stop loss. En este punto estaba en el día tal cual como entré. Tenía 40 céntimos, 70 céntimos solo en profit. O sea, estaba tal cual como entré en el día. Luego, eh, me llevo este profit que fue el que dije que cerré de 35 pips aproximadamente, ¿no? Que cerré por aquí en esta línea, la voy a eliminar ya. Luego pienso que es algo del análisis. Y luego, finalmente, cerré esta también que era de compra, que la tenía abierta. O sea, las dos de compra las cerré. Que pude haberme ganado un dinerillo ahí. Cerré esta que era una venta porque dudé de ella y dejé dos ventas puestas. Dos ventas porque dije, ya que no respetó este fractal bajista, que es un fractal menor, ya que no lo respetó, me va a respetar este, que es el mayor. Igual no ha llegado al 62, va a buscar el descuento o este y va a bajar, señores, para nada. El precio siguió hacia arriba y, y ya está. Que también podía si iba a poner esas dos órdenes de venta, podía la, la compra dejarla dejarla abierta pensando de que iba a subir más el precio y poner meter profit aquí o ponerlo aquí. También podía hacer, mira, se acaba de abrir una operación, si no estoy si no estoy equivocado. Si sí, ya se abrió una operación. Eh, podía ser perfectamente. Podía ser perfectamente. Entonces, al final, eh, el precio hizo lo que quiso. Yo no la dejé abierta la operación de compra porque así mismo también podía devolverse. Eso sea, es que el precio hace lo que le da la gana. Sin llegar aquí, podía devolverse. Sacarme de la operación de venta. De, de dejarme las operaciones de venta sin abrir. Y la operación de compra que estaba en 100 de profit, ponerme en el negativo. O sea, tampoco me arrepiento de haberla cerrado. Lo que me arrepiento es de haber abierto las dos de venta y de haber especulado tanto sobre el precio. Pero es que también mi análisis me decía que aquí habían unos los iguales importantísimos. Porque son los dos, los del día, que se los, se los va a llevar hoy, mañana o pasado. Y tengo... Pero aquí del otro lado tengo highs iguales. Tenía que ser una u otra dirección. Ya la alcista yo le había sacado provecho. Pues iba yo a que era la bajista. Pues eso fue lo que me jodió. Al final del día de ayer terminamos con un beneficio de 7 dólares. Por lo menos no terminamos en negativo. Eso hubiera sido desastroso. Pero es increíble el sobre, la sobreoperativa que tuve el día de ayer. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trades. 11 trades habría ayer. Eso es una locura. Eso, es, eso raya en la adicción. ¿Entienden? Aparte de que ya llevaba 100 dólares, más 100 hubiese sido 200. Un 2% de la cuenta. ¿Sabes? Si no hubiese tenido este ruido en el medio. Pero vamos, que al final la dirección de compra fue la que me dio buen resultado. Menos aquí. que me pudo haber dado buen resultado también. La dirección de compra fue y la de venta me dio un mal resultado. No puedo ir en ambas direcciones y es lo que he aprendido para el día de hoy. El día de hoy, ¿qué creo? Que el precio puede ser que se lleve estos lows de aquí. Porque en la semana ya el precio creó su high. ¿Dónde está? El inicio de semana. Aquí. Eh, aquí este día es. Este día de aquí. Es el lunes, martes, miércoles, jueves y hoy viernes. Bien. Pues el lunes ya el precio creó su high. Y claro, ya pudo haber creado su low, pero yo creo que el low lo va a crear hoy. ¿Sabes? Entonces tú dirás, ¿para qué estás haciendo compras? Si vas a que el precio va a bajar. Si sí, el precio se llevó la liquidez de estos 6 iguales, pero todavía no, no ha superado este fractal. No lo ha superado. Entonces, al final yo lo que creo es que el precio va a subir. Y una vez que suba, va a bajar. Esa es mi, mi estimación. ¿Sabes? Como no estoy seguro ya de ningún trade, sinceramente no sé lo que vaya a pasar con ningún trade. Inmediatamente lo vea por aquí a mitad, voy a cerrar parciales y a poner un break-even. En cualquiera, voy a cerrar parciales y a poner un break-even. Igual pongo el break-even y no cierro parciales, pero eso, ¿sabes? Si me cierra el break-even y luego sube, pues allá el precio. Porque también estoy, estoy liado, es que siempre te lías, siempre te, te confundes. Tengo aquí un, un movimiento bajista fuerte que ha habido, nada más iniciar la sesión de Londres, que no le dejamos iniciar bien todavía. Estoy operando básicamente premercado con el contexto de la semana. Y ese movimiento bajista puede ser un fractal del cual venga a buscar un descuento aquí, otro descuento aquí, y yo pudiera poner órdenes de venta aquí y sacarle provecho, pero me va a pasar lo mismo. Si el precio sube, el precio sube hasta cierto punto. Me va a, a dar el profit de esta, pero me va a sacar con, con, las, con estas dos. Entonces ya está. Yo voy a abrir estas dos operaciones alcistas. Si el precio me saca, ¿qué pierdo? Pierdo el 1%. Porque es lo que estoy arriesgando. Pierdo el 1% y ya está. Y ya está. Y luego, perdón, luego, si, si el precio me da un fractal bajista mayor, es decir, esto es un fractal en, en 15 minutos. En 5 minutos se ve esto. Pero en una hora, bueno, si es un movimiento fuerte. Esta vela sí también se puede tomar esta como order block. Esta vela azul. O un descuento. Se puede utilizar cualquiera de las dos herramientas. Pero yo personalmente. Eh, creo que el precio va a llevarse este high por lo menos. No sé si anteriormente ha funcionado como punto de liquidez. Pues sí, aquí también. Eh, no sé. Igual se lo lleva, igual no. Eh? que es que no sabemos nada en el, en el mundo este del Forex, del trading, no sabemos absolutamente nada. Pero bueno, el punto es ese, que el precio haga lo que haga, estamos listos hoy para que la psicología sea mejor, para que para abrir solamente eh, un trade hacia arriba, y si vemos que el Bias es bajista, sabemos que aquí tenemos posibilidad, y estos ahí se los ha llevado, eh, pues entonces abrimos una operación bajista, y si luego el precio sube... Pues nos jodimos y ya está Porque si ponemos en 15 minutos también En 15, no sé si ponerlo en 15, en 30 Esto también es un señor fractal alcista ¿Qué me dice a mí? Mira, ahora lo acabo de ver O en una hora incluso ¿Qué me dice a mí? Que el precio no va a tomar el fractal completo Va a venir a buscar un descuento aquí Para luego completar el, 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 el impulso y Mira cómo se ve en 4 horas ¿Sabes? ¿Qué me, ¿Qué me garantiza a mí que eso no va a suceder? Nada me lo garantiza. Incluso puede bajar aquí, dejar otro logo igual para luego subir y llevarse los lows. Que sería un movimiento bastante brusco para un solo día. O sea, mucho, mucho, muchos, pis, muchos pips, muchos puntos. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Ya no especulo más. Que mientras más peor, a veces es peor. Mientras más se estudia esta mierda, es peor. Yo voy a dejarlo ahí. Como dije, una orden, dos órdenes de compra tengo que merezcan el 1%. Si las pierdo bien, como hice el otro día, que no es en este, este es el gráfico de Cardano, si las pierdo bien eh, y luego puedo abrir otra en la dirección contraria o luego en la dirección correcta. Por ejemplo, si sería que vine a buscar un descuento aquí, pues abro otra en la dirección que sea, ¿sabes? Este de fractal lo puedo eliminar porque al final se lo ha tomado, se lo ha llevado, se, o sea, lo tomó como un chiste. Eh, así tengo el gráfico más limpio. Estos lows. Esto de dónde viene. Esto viene de aquí arriba. Que es una es un punto importante. Mira ahí cómo rechazo el precio. Y Viene desde allá. Es una zona importante. Es una zona, no un punto. Una zona importante de liquidez. Y creo que el precio hoy probablemente se la lleve. Mira, ya estamos en más 28. Del precio llegar aquí arriba. Pero yo no, yo no sobreloté a esta posición. O sí, porque 28 dólares si sí, está sobreloteada joder lo he hecho mal eh. Ah, claro que sí loco no 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 la voy a cerrar la voy a cerrar no hay manejo de riesgo la voy a cerrar y voy a abrirla aquí es que yo claro yo calculé el lotaje con una cuenta de 50.000 es una cuenta de 10.000 sería 0,30 Claro. Nueva orden. 0,30. Y sería la del 62%. Que es esta. Entrada. Y stop. No está el stop. A ver, ¿el stop lo he copiado o no? Joder, estoy. Estoy... Co estoy tonto. Stop, entrada está bien, el take profit ya lo ponemos y es este. Su puta madre. Ahora sí. Ahora sí. Ahorita no deja fuera y sube. Y ya estaría. Si pasa eso ya está. Y esta. No le voy a cambiar el lotaje vamos a abrir la otra nueva orden el lotaje en esta sería diferente porque el, el precio de entrada es distinto el, el, el stop loss es el mismo 0,53 0,53 el precio de entrada el stop Y el de profit. Que también es el mismo. Ok. Lo único doloroso de esto es que el mercado nos ha dejado fuera. Yo debería de abrir la orden esta. Y ponerla ahora aquí. Porque ya le saqué beneficio. Como a así si tenía algún retroceso, y está ahí la abrimos. El recorrido que perdemos aquí, pues ya se lo sacamos al mercado. O a lo mejor es un error porque la, la, la operación De sacarle el stop loss Y ponerlo por aquí mm -hmm. Va a ser mayor Pero claro, ese stop loss Puede ser mayor porque ya Sacamos beneficio, ¿no? De la operación No puedo decir que el beneficio sea el mismo que lo que Tenemos ahora Y el take profit más o menos por aquí mm -hmm. 63 dólares Vale Ya de ahí no paso. Si el precio me quita la razón, de ahí no paso.